se ve nada. Ahora voy a ir camino a dejarle unas cartas a mi amigo, el tío Prom, que algunos conocen, porque mañana tiene un torneo de mitos y leyendas. Cosa que no voy a participar porque me dio paja, no tenía plata. Y como yo tenía esas cartas, las voy a prestar y darle toda mi bendición para que gane. Hoy día tuve mi primera entrevista laboral y creo que no me fue bien. Resulta de que estaba acostumbrado a los Facebook Group o que te hagan las preguntas, pero cuando llegué, era una señora española que llegó y me dijo: "Hazme las preguntas tú". Le quedé así: "Nani". Así que traté de improvisar preguntas, no me sentí seguro. Tengo la fe de que puede que me llamen, pero que me llamen por sí o por no, para no ser el ridículo, pero hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentándolo, que me va a servir de experiencia para futuras entrevistas. Oli, hoy nuevamente me levanté temprano a ver al tío Promo, a dejarle un par de cartas que se había conseguido. Así que aproveché de hacer las cosas, ahora estoy paseando los retoños. Posterior a eso voy a hacer la pieza rapidito y me voy a ir a la Universidad de San Sebastián, porque es el torneo de Hijo del Sol. Voy a ir a apoyar a mi amigo, vamos a ver qué tal les va. Posterior a eso tengo que ir a hacer unas compras, algo para el cumpleaños de Aileen, porque hoy día está de cumpleaños. Y después de eso, se viene la pelea de Goku. Para variar, como yo soy un hombre de Plaza Italia para abajo, estoy perdido acá en Providencia. No cacho dónde tengo que ir, no sé dónde tengo que cruzar. Siempre me pierdo. Pero vamos, que se puede a los dos de la exploradora. Retornando a la casa, el torneo de mito y leyenda que fui estaba súper feo, súper fome, súper desorganizado. Había muy poca gente, de verdad me dio vergüenza, así que como que no quise grabar. Y ahora voy cagado de hambre a la casa. Una entrevista con la Isa fue súper entretenido, hablamos caleta y ahora voy a juntarme con mi prima. Vamos a chanchear para variar porque somos unos gordos, pero es lo que hay. Llegué a la casa, terminé de ver La Casa de Papel, y nada, bueno, pero fue guatio. Y el roñoso estaba bien. Luego terminé de ordenar varias cosas de la pieza, unos cachivaches que quedaban ahí en el closet, así como de todos. La cosa es que encontré 10 juegos de sábana, 10 juegos de toalla. Luego, cuando se murió mi abuelo, rescaté los que estaban mejorcitos, los otros los boté. Otras toallas las dejé para cuando bañen los perros. Tengo hartas cosas cuando me vaya de la casa. Espero que sea pronto, espero que sea luego. Yo creo que tengo hartas cosas como para independizarme. Me faltaría como lo básico, lavadora y la casa. Dentro de las otras cosas que voy a hacer, me voy a hacer unos cojincitos, porque como veo harta serie en Netflix, como que arrumbo varios y ya tengo como moldeado la almohada. Y mientras tanto voy a ordenar mis corbatas, porque tengo una seria obsesión por las corbatas y miren, es mucho, muchas corbatas. Y así es como me quedaron las corbatas. Me di cuenta que tengo muchas, boté algunas. Tengo harta formales y bien pintoresca como para matrimonio y esas cosas. Lo bueno es que me quedo bien mono. Lo bueno de tener una pega con un celular con harto internet es que puedo ver la novela sin ningún drama. Por eso la tía te puso Cristina. ¡Oli! ¿Ya vos? Aquí te estoy con las preciosas. ¡Oli! ¡Acá! ¿Sí? Muy bien. Delicioso. Ayer fuimos a jugar un torneo donde las preciosas. Ganamos 3 de las preciosas, de los 4 que fuimos. Y llegué a la hora de la corneta y mi mamá dijo que había cocinado y había cocinado. Así una caca comía. Tuve que inventar todo, porque una quería comer y dos tenía que traerme para hoy. Fue triste acostarme la hora del queso. Ayer fui al mall chino. Iba a comprar uno de esas como cosas que se ponen aquí para dormir. Y terminé trayéndome un lápiz de Poliwag, unos stickers
un álbum de fotos. Me di cuenta de que tengo muchas fotos buenas. Me daría mucha lata si se me quemara el computador y ahí quedo. No tengo dónde respaldar. No me gusta eso de la nube. Así que la mejor opción que hice fue comprar ese álbum de fotos negro. Le voy a empezar a pegar fotos con las más simbólicas de cada viaje, de cada suceso, que en realidad no son mucho. He ido una semana un poquito cansado. No he podido grabar mucho. Me acosté porque estoy súper cansado. Voy a editar el video para la página. Yo creo que voy a dedicar una hora y media máximo a dormir. Estoy haciendo efectivo un regalo que me hizo la Ailen. Mi regalo de cumpleaños. Así que vamos a chanchear. Vamos a hacer un resumen de todo lo que nos va a llegar y esperamos que sea harto. ¿Cuáles son tus expectativas? Lo espero todo, lo quiero todo. Lo queremos. El precio. Ya partimos con la primera lancha. ¿Qué son? Calamar. Son toallas gordo. Pollito. Pollo. Y sigue el mambo. Y después viene el postre, viene el copetito, yo creo que la segunda patita. Los panaditos no duraron nada. Mar abierto. Así que un trabajo. Vamos a tener el placer. ¡Uy, qué señorita! Llegué a la casita después de haber comido como chancho. Creo que fue muy acertado ese regalo de la Ailen, un poquito tardío, pero fue con cariño. Comimos mucho. Mañana se viene un fin de semana muy de descanso. Lo merezco. Y espero que le haya gustado como haya sido mi semana. No es muy entretenida, no es algo muy ad hoc. Por eso no he grabado en Instagram. Espero que le haya gustado. Denle like, comenten, escríbanme estupidez en Instagram. Saludos, chao.